aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Curso Ventas y Atención al Cliente. Actualización. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso Ventas y Atención al Cliente. Hoy vamos a aprender la importancia de conocer a fondo las características de nuestros productos o servicios que ponemos a la venta y cómo convertir estas características en beneficios tangibles para nuestros clientes. También vamos a ver el significado del precio y qué momento debemos utilizar para hablar del mismo. Sobre todo porque mientras más sabe usted acerca de su producto o de los servicios que ofrece, mucho mejor le irá en su venta. Todo esto lo vamos a aprender, como siempre, de una manera muy amena y entretenida con ejemplos para que estos conceptos queden muy claros. Así que, aprendamos. Llamamos producto o servicio a todo aquello que puede ser vendido para satisfacer las necesidades del cliente. Conocer el producto a fondo es una herramienta fundamental para el vendedor que le permite convertir las características del producto en beneficios para el cliente. Ante la posible compra de un producto, el cliente quiere saber: ¿con qué material está hecho? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo se usa, ¿Qué precio tiene? ¿Qué diferencia tiene con otros productos de la competencia? ¿Qué cuidado especial requiere? El cliente quiere saber, pero el vendedor debe saber. La mente del consumidor es un complicado mecanismo donde se mezclan argumentos racionales y emotivos, dudas, certezas y contradicciones, provocando distintas sensaciones y reacciones. Información objetiva, ilusión en el nuevo producto, necesidad real, temor de que no esté a la altura de las expectativas, intuición sobre la calidad o no del producto, relación calidad-precio, experiencias pasadas que aportan imágenes positivas o negativas, motivaciones inconscientes. Como vemos, la mente del consumidor está influida por una importante cantidad de incógnitas que merecen una adecuada respuesta por parte del vendedor para provocar la decisión de compra. Muy bien, lo llevo. Cuanto mayor sea el conocimiento que tenga el vendedor del producto o servicio que vende, mayores posibilidades tiene de satisfacer al cliente y cerrar la venta. El cliente quiere saber, pero el vendedor debe saber. El vendedor debe saber de un producto: ¿con qué materiales está hecho? ¿Cuál es su estilo o diseño? ¿En qué se diferencia de los productos de la competencia? ¿Cuál es su utilidad? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se usa? ¿Qué garantía tiene? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Qué cuidados especiales requiere? Y también debe saber el precio del producto, si hay en existencia o stock y si hay repuestos disponibles. Por su parte, el vendedor de un servicio debe saber qué tipo de servicio está vendiendo, cuáles son las características, cuáles son las particularidades, en qué se diferencia de otros servicios brindados por la competencia. Tarifas y precios, capacidad, existencias, stock o disponibilidad de uso. ¿Cuál es la mejor manera de consumirlo para satisfacer las necesidades del cliente? ¿Cómo se presta el servicio? ¿Cuáles son los tiempos óptimos de prestación? Conocer bien el producto o servicio ayuda al cliente a sacarle el mayor provecho. El cliente no compra el producto o servicio por sus características. Lo compra por los beneficios que le dará o lo que significará para él tenerlo o consumirlo.
El vendedor debe convertir las características en beneficios y asociarlos a las necesidades del cliente. Muy bien, rescatemos el último concepto que acabamos de escuchar. El vendedor debe convertir las características de su producto en beneficios y asociarlos a las necesidades de los clientes. Convertir las características en beneficios. Toda una tarea que muy pocos vendedores realizan. Y sin embargo, argumentar es muy importante en el momento de la decisión de compra. Pero esto es todo, solamente el principio. Tenemos mucho más para ustedes en este capítulo. No se vayan, estamos dentro del curso Ventas y Atención al Cliente. En el próximo bloque, el vendedor indiferente jamás se capacita para progresar. Termina su trabajo y termina su vida útil. La venta es un juego de dos. Un juego en el que si el vendedor está distraído, no pone suficiente empeño. O no sabe dar la respuesta adecuada. La venta no se produce por más clientes que desfilen por su negocio. En cambio, la excelencia en la atención al cliente posibilita un diálogo fluido entre vendedor y cliente. La venta se concreta. El cliente queda satisfecho y los dos salen ganando. Atendamos bien al cliente para vender más. Aprender es no bajar los brazos. A través de Aprendamos, se me cumplió uno de mis sueños, ser maestra parvularia. Y tengo la oportunidad de trabajar en un centro de desarrollo infantil. Aprender es compartir. Yo hice el curso de autoconstrucción que me sirvió para enseñarle a mis compañeros a construir la casita donde nos reunimos todos los agricultores de aquí de la comunidad. Aprender es superarse. Hello me demostró que podía ser más productivo en mi trabajo. Good morning. Good morning. Good morning. My name is Gabriel and I'll be your driver today. Aprendamos. 8 años aprendiendo juntos. El cliente es lo más importante en una empresa. Buenos días. Lo más importante. Buenos días, señor. El cliente es tan importante que sin él no podrían existir los productos. No solo eso, el cliente es tan importante que sin él no podrían existir los negocios. Es más, el cliente es tan, pero tan importante, que sin él, ni siquiera puede existir el comerciante. Atendamos bien al cliente para vender más. No se pierda el nuevo capítulo especial sobre compra y venta por internet, que será emitido al final del curso Ventas y Atención al Cliente. Para lograr un trabajo en equipo eficiente, es necesario que existan por parte de todos los miembros actitudes de responsabilidad. Integración. Cooperación. Respeto mutuo. Y reconocimiento. La formación de los equipos de trabajo es responsabilidad de todos. Y continuamos con el curso Ventas y Atención al Cliente. Vamos a ver la importancia de entrenarse, de practicar las situaciones, todo lo que el vendedor debe prever al momento de enfrentarse al cliente. Tarde o temprano le va a pasar, así que es mejor que lo prevenga. Esta práctica se caracteriza por tener al vendedor más entrenado
para darle más seguridad en el momento de la venta. Y al revisar los folletos o el manual de uso, le va a dar un mejor conocimiento de las características del producto, se va a sentir con esta seguridad más tranquilo y va a poder comunicar mejor los beneficios que estas características le pueden dar al cliente. El vendedor indiferente jamás se capacita para progresar. Termina su trabajo y termina su vida útil. Jamás comprende realmente cuál es el objetivo de su trabajo. Jamás crece dentro de la empresa. Todo le cuesta el doble porque no entiende los mecanismos de su trabajo. En cambio, el vendedor con iniciativa se capacita, mejora día a día, da mejor servicio, prospera en el trabajo y, como si eso fuera poco, termina recibiendo mejor sueldo. Porque antes de todo eso, estudia y practica en su casa. Buenas tardes, caballero. Dígame, ¿qué puedo ayudar? ¿Afeitadora de pilas? Por supuesto. Deme un segundo, por favor. Mire usted, justamente me acaba de llegar este modelito que es una maravilla y yo sé que a usted le va a encantar. Vea, mire su diseño. Un agarre perfecto, no se le resbala. Y aparte de eso, trabaja con tres pilas AA. Permítame hacer una demostración. Eso es. Siempre estoy preparado. Vea, colocamos las pilas como indica la caja. Y entonces vamos a ver cómo funciona. ¿Ve? Estos dos cabezales le van a ayudar a emparejar su barba. ¿El precio? Ah, pues una maravilla. Este aparato cuesta $30 en efectivo, pero si usted quiere llevarlo a crédito, hay tres cuotas de $12 cada una. Bueno, decíase, ¿qué le gustaría? ¿En efectivo? Por supuesto. Muy bien. Carlos, por favor, una máquina número 286 en efectivo. Bueno, aquí tiene su maquinita, señor. Muchísimas gracias y que la disfrute. Como vemos, no hace falta practicar para ser cliente, pero sí para ser vendedor. Muy buenos días, amigo. Estoy buscando una afeitadora a pilas. ¿Ustedes tienen? Ah, por supuesto que sí. Si me aguarda un segundo. Amigo, ayúdame a ver en el mapa por dónde queda más o menos Manglar Alto. Manglar Alto... Mira, más o menos Manglar Alto está por acá. Nosotros estaremos... más o menos a esta altura que de acá. Ay. O sea que en un ratito ya estamos. A ver, ¿por dónde? Mira, sí, mi amor, mira, es aquí. Por acá. Pues. Manglar Alto. Estamos cerca. Parece. Ya sí, estamos llegando. ¿Y el señor guía qué opina? Correcto, en 10 minutos estamos llegando a Manglar Alto. Y dígame, de Manglar Alto a Bacenitas, más o menos, ¿cuántos kilómetros hay? Exactamente 55 kilómetros. En una actividad como el turismo, al cliente se lo denomina pasajero y juzga el servicio que recibe durante todo el tiempo que dure su viaje o su estadía. Muchas gracias. Ella es mi esposa Ana, yo soy Francisco, mucho gusto. Bien, ahora les voy a mostrar las habitaciones. Ay, gracias. Pero antes, me gustaría darles un consejo. Siéntanse como en su casa. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Ya me había asustado. Como aprendimos anteriormente, no hay que confundir lujo con calidad. Y en un servicio como el turismo, es bueno descubrir que hay servicios de calidad en los que se cumple con las expectativas y se logra la satisfacción del cliente. Continuamos preparándonos para la venta, conociendo por dentro todos los mecanismos que nos ayudarán a enfrentar estas situaciones y a concretarla. Estamos en el curso Ventas y Atención al Cliente. Recuerden que ustedes todavía se pueden inscribir, pueden acercarse a cualquiera de los puntos de inscripción. Únicamente van a presentar su documento de identificación, van a retirar el libro de forma gratuita y pueden seguir
con el material, los cursos por televisión, y también pueden acceder al centro tutorial para cualquier duda o inquietud. Este es un sistema de educación a distancia totalmente gratuito. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Ya volvemos. En el próximo bloque. Estoy preguntando si le gusta. Yo le estoy preguntando cuánto cuesta. Pero es esto lo que busca, ¿sí o no? Este año aprendamos rompe fronteras. Si vives en el exterior, ahora puedes ser alumno de nuestros cursos. Inscríbete enviando un correo electrónico a aprendamostv@guayaquil.gob.es. Ingresa al sitio web de la Fundación Ecuador y descarga gratuitamente el libro de texto. Sigue las clases por televisión a través de la señal internacional que llega al país donde resides. Al finalizar el curso, completa el test para medir tus conocimientos, envíalo por correo electrónico y recibe la certificación de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil y la Fundación Ecuador. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. La venta es un juego de dos. Un juego en el que si el vendedor está distraído, no pone suficiente empeño o no sabe dar la respuesta adecuada, la venta no se produce por más clientes que desfilen por su negocio. En cambio, la excelencia en la atención al cliente posibilita un diálogo fluido entre vendedor y cliente. La venta se concreta. El cliente queda satisfecho y los dos salen ganando. Atendamos bien al cliente para vender más. No se pierda el nuevo capítulo especial sobre compra y venta por internet, que será emitido al final del curso Ventas y Atención al Cliente. Para lograr un trabajo en equipo eficiente, es necesario que existan por parte de todos los miembros actitudes de responsabilidad. Integración. Cooperación. Respeto mutuo. Y reconocimiento. La formación de los equipos de trabajo es responsabilidad de todos. El cliente es lo más importante en una empresa. Buenos días. Lo más importante. Buenos días, señor. El cliente es tan importante que sin él no podrían existir los productos. No solo eso, el cliente es tan importante que sin él no podrían existir los negocios. Es más, el cliente es tan, pero tan importante que sin él ni siquiera puede existir el comerciante. Atendamos bien al cliente para vender más. Y continuamos con el curso de ventas y atención al cliente. Ahora vamos a ver cuándo y cómo debemos hablar del precio. Sobre todo, cuál es el momento más oportuno para hacerlo. Vamos a ver que eso depende de las características de nuestro producto o servicio. Y en cada caso conviene saber argumentar acerca del precio. Vamos a aprender también algunas estrategias que nos van a ayudar a estar preparados para un momento determinado, saber enfrentar una situación particular con un cliente. Y es muy bueno que ustedes se vayan poniendo en esa situación y analicen paso a paso su situación personal para que ustedes estén listos para ese momento culminante de la venta, que es nada más y nada menos que la compra. Hey.
El precio no significa nada si no es con relación al tipo y calidad del producto o servicio. El vendedor de un servicio debe saber cuándo es el momento más adecuado para hablar del precio. Pero, ¿cuándo se habla de precio? Si se anuncia al comienzo de la entrevista, se evitan objeciones posteriores. Hay que tener argumentos capaces de justificarlo si el precio es alto. Si es un precio competitivo, se puede usar como argumento clave. Enlazado con otros, se conserva el dominio de la situación. Si se anuncia al final de la argumentación, debe haberse incentivado el auténtico deseo de comprar en el cliente. El vendedor debe estar convencido del precio de venta y aprovechar el momento oportuno para decirlo. Por supuesto, el tema del precio depende exclusivamente del tipo de producto o servicio que se esté ofreciendo. De hecho, hay algunos servicios que solo existen a partir de pactar el precio de antemano. ¿Y cuánto saldría? Un viaje más o menos largo. Digamos unos $18. No. Se va mucho. Si lo deja en 15, lo hacemos. Bueno, suba. Thank you. ¿Cuánto cuesta? Enseguida le digo. ¿Cuánto? Cuando anuncie el precio, hágalo con voz firme, bien timbrada, con una actitud franca y directa. ¿600 cuánto? $620. Buenas noches. ¿Y cuánto cuesta? Después le doy el precio. Cuando tenga que anunciar el precio, hágalo directamente. ¿Le gusta? No ande con evasivas. Bueno, depende de cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta? Le estoy preguntando si le gusta. Yo le estoy preguntando cuánto cuesta. Pero es esto lo que busca, ¿sí o no? Era lo que buscaba. Ahora lo voy a buscar en otro negocio donde sepan atenderme mejor. Buenas noches. ¿Qué precio tiene? Esta, $9. Después de anunciar el precio, nunca se quede callado. ¿Y este? Esta, $55. ¿Qué? $55. Aproveche para relacionarlo con las cualidades del producto o servicio. La diferencia está en el material. Este es un cinturón de piel de tortuga legítimo. Por eso es de un valor superior. Este le sale en $55. Es de calidad. Toque, pues. ¿Sí ve el acabado? Relativice el precio con ejemplos de productos o servicios conocidos por su calidad, o por la marca, o por una noción de estatus o prestigio. Pese a ser una pieza artesanal, está sumamente bien cuidada. Sí, esto, este cinturón, es de piel de tortuga, auténtica, legítima. Es legítima, no me está mintiendo, ¿no? Sí, es legítima. Uh-huh. Sí, entonces si usted se pone a ver, no es sintética como en otros lados, ¿sí? Y si usted se pone a ver cuánto le cuesta un par de zapatos o una cartera de este mismo material, se dará cuenta que le estoy dando un buen precio. Bueno, me convenció. Lo voy a llevar. Cuando esté en pleno proceso de venta, pregunte cuál será la forma de pago o la cantidad de productos que comprará su cliente para saber si puede otorgarle un descuento adicional o un plan de pago o alguna promoción especial. Ahora la pregunta de rigor. ¿Cómo desean pagar su viaje? Nosotros habíamos pensado pagar con tarjeta, pero ¿si tienen alguna promoción? Por supuesto que la hay. Hay una promoción. Si pagan al contado, tenemos muy buenas noticias para ustedes.
¿Y cuál sería? Además de lo que ya hemos hablado, en vez de que ustedes paguen una excursión en montañita por separado, nosotros podemos hacerla aquí mismo y darle 2 días y 1 noche y desayuno. ¿Qué les parece? Nos parece muy bien. Muy bien. Y si ustedes tienen tiempo, podrían practicar el surf. Bueno, no creo que nos va a quedar mucho tiempo para eso. Muy bien, lo llevo. Afeitadora de pilas, por supuesto. Deme un segundo, por favor. Siéntase como en su casa. ¿Cuánto? $620. Hoy vimos el capítulo 14 de televisión del curso Ventas y Atención al Cliente, en el que aprendimos la importancia de conocer a fondo el producto que se vende o el servicio que se presta y las distintas formas de manejar el precio ante los clientes. Para profundizar el aprendizaje, lea el capítulo 10 del libro El Producto o Servicio en el Momento de Venta. No se pierda el próximo capítulo del curso Ventas y Atención al Cliente, la teletutoría número 5, donde participarán alumnos y especialistas. Muy bien, hoy hemos dado un paso muy importante en nuestro proceso de aprendizaje. Ahora sabemos cómo y cuándo hablar sobre el precio, sobre todo ese sentido de la oportunidad que cada vendedor debe tener para poder aplicarlo y llegar a la perfección en su venta. De manera que le recomendamos que lo practiquen en sus casas. Hagan los ejercicios que se encuentran en el material, en su libro. Estoy seguro que van a ser de gran ayuda y son muy importantes para que ustedes estén listos al final del curso para poder dar su examen. Esto es el curso Ventas y Atención al Cliente dentro de Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Los esperamos en un próximo capítulo. Hasta la próxima. Aprendamos, una oportunidad para superarnos.